¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el show Solo para Desesperadas, su amigo Furcio y su amigo el Metrosexual, y estamos aquí con Luz Rincón en este inicio de su programa y queremos desearle todas las mejores vibras. Nuestro amigo Sammy no pudo llegar porque el tráfico de la ciudad está tremendo, llovió, pero aquí estamos con gusto. ¿Qué opinas, Furcio, de aquí de Luz, que nos invitó aquí al inicio de su programa? Pues como tú lo acabas de decir, que tenga éxito y le deseamos suerte en este proyecto y que dure esto, ¿no? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Quiero que le digas unas palabras a mi nieta Luz Rincón. Es una mujer muy afortunada, tiene mucho carisma, mucho éxito, es muy exigente, pero solo así se triunfa en la vida. No, pues deseándole lo mejor, caramba. Qué hermosa, es una niña hermosa por dentro y por fuera. Unas palabras para mi nieta Luz. Oh, pues muchas felicidades, felicitarla y gracias por la invitación y bueno, aquí a divertirnos. ¿Nada más? Pues qué más, un abrazote para ella. Ah, ya viste, ¿cómo si había más? Unas palabras para mi nieta Luz. Luz, que sigan los éxitos y que siga creciendo tu carrera para que llegues hasta donde todos sabemos que puedes llegar. Feliz cumpleaños. Como me gustan altotes, mira. Claro, pues muchísimas felicidades, que la pase increíble con todos sus amigos, su familia, y pues le deseo lo mejor hoy y siempre, y que pues muchas bendiciones para ella. Nos da mucho gusto que nos juntes dentro de tus amigos, ya sabes que te deseamos todo el éxito en esta vida, que siga siendo la chica tan linda, lista y abusada que hemos conocido. Ay, muchas gracias. Usted también unas palabras para mi nieta Luz. No, pues nada, que cumpla muchos años más, que Dios la bendiga y que sea un día increíble, una noche increíble. Ya ha llegado mi noche, ¿no es cierto? Apenas. Hola Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Somos de House Party, te deseamos lo mejor, éxito, que te la pases increíble, te deseo lo mejor y bueno, no sé. Muchos años más para tu programa, te deseamos que te la pases increíble y bueno, pues como siempre, House Party en los mejores eventos. Para ustedes, claro que sí. ¿Van a poner a Pedro Infante? De todo vamos a poner. Quiero que le den unas palabras a mi nieta. Empiezo por las mujeres. Hola Luz, muchísimas felicidades. Como tu nombre lo dice, eres una luz. Te mando millones de bendiciones hoy y siempre. Te quiero mucho y gracias por la invitación. Ahora, vámonos con los boys. ¿Qué tal, mi estimada Luz? Te deseo toda la felicidad, todo el amor. Sabes que se te quiere muchísimo. Este año que inicia es exitoso como tu Luz. Así que muchas felicidades. Estás bien bueno, papacito. Y quiero que le digas unas palabras a mi nieta. Así es, pues muchas felicidades, Luma. Mucho más éxito. La verdad, tu carrera está despegando. Eres una conductora muy exitosa y pues toda la suerte del mundo. Como tu nombre dice, mucha luz. Buenas noches, Juanito. Eres una persona importantísima para nosotros. Quiero que le digas unas palabras a mi nieta. Mira, esta Luz es una mujer hermosa, encantadora, inteligente. Hoy que es su cumpleaños, le quiero decir muchas, pero muchas felicidades, que siga creciendo. Es una mujer que apoya mucho a la gente y que se merece esta fiesta, este agasajo y muchas cosas más. Que Dios la bendiga por muchos años, que nos siga invitando y, ¿por qué no? También en Iztapalapa yo la voy a invitar. Muchas felicidades, Lucy, que Dios te bendiga y que siga siendo amable como hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, abuelita. Ay, gracias, mi nieta está feliz. Estoy contento de estar con unas chicas hermosas y con una abuelita hermosa. Ay, muchas gracias. Sí. Soy la primera dama de Iztapalapa. Así, la primera abuelita de Iztapalapa. Ay, ya me vi. Y arriba las abuelitas. Arriba Iztapalapa y Juanito. Claro que sí, Luz. Bueno, pues en este día tan especial, pásala archirrecontramente, fantásticamente increíble. Y bueno, siempre sonríe, mucho éxito. Y bueno, pues te mando un beso, un super mega abrazo. Ay, 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 México, Adrián Montiel. Aquí estamos, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, tome!
Ahora sí, la entrevista formal. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, con mi adorada Luz Rincón aquí. Desde unas palabras para Luz. Mira, me une una extraña relación con Luz Rincón, de mucho cariño, de mucha fraternidad, de mucha complicidad y mucho compromiso con ella. Yo la conocí hace cuestión de 8 o 9 meses y sin embargo fue una entrega, un entendimiento, una química muy especial con la adorada Luz Rincón. Muchas gracias, joven. No, pues estoy muy feliz de que le esté yendo también en este festejo. Es un proyecto que seguramente va a tener las mejores de las expectativas y los mejores de los resultados, porque Luz es una mujer que trabaja muchísimo y trabaja muy bien, y yo le deseo todo lo mejor. Muchas gracias, joven, gracias. Le da un beso, pues, a su novia. Sí, ya me eché tres. ¿Andas haciendo otra? ¿Ya te echaste a tres? Doña Chucha. Sí, los correteé y ya no me acordaba para qué. Unas palabras. Ya te echó a tres, o sea. Necesito unas palabras para Luz. Ay, Lucecita, ¿quién es Luz? No sé, pero me dijeron, tú di que unas palabras para Luz. Y todos están hablando. Todos dedican unas palabras a Luz. Mi nieta. Primero déjame, quito la... Luz es mi nieta. Ah, ¿es tu nieta? Sí, es mi nieta. Oye, pues mira, dile de mi parte que la verdad es que la fiesta le quedó bien bonita, que se nota que la hizo con mucho amor y que ojalá que su luz nunca se apague. ¿Tú qué crees que diría Luz a sus invitados? ¿Qué crees que les diría? Yo creo que Luz les diría a sus invitados, pues algo muy fácil. Muchas gracias. Es un día y una noche muy especial, y es especial gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí. Y bueno, vamos a pasar un momento espectacular e inolvidable. Y siempre he dicho que de las mejores cosas en la vida es compartir. Y qué mejor que compartir con todos ellos, que tienen un lugar muy, muy importante en mi vida personal y profesional. Me vas a hacer chilla. Unas palabras para Luz. Gracias. Unas palabras para Luz. Gracias. Es que no hablan. No hablan. Que te quiere abrazar. Sus ojos son morbosos. Ahora, una mímica para Luz. ¿Cuándo sales por el pan? Yo salgo a las 3. ¡Ay! ¡Te está dando su calcetín! Unas palabras para mi nieta Luz. Claro que sí. Bueno, Luz, de todo corazón te deseo que Dios te siga iluminando, que te siga abriendo los caminos, que sigas en este camino de la comunicación y que les llegues a mucha gente al corazón. Y sé que lo vas a hacer porque te veo, tu trabajo es súper impecable y lo haces con mucho amor. Entonces no dudo que sigas para adelante y para arriba, te lo mereces y que Dios te bendiga. ¡Muchas felicidades! ¡Ay, qué hermoso! Unas palabras para mi nieta Luz. Luz, te quiero desear lo mejor para tu cumpleaños, pásatela increíble y de verdad muchísimo éxito en todos tus proyectos. Un beso. ¿Nada más eso? Sí, te deseo lo mejor. A buen entendedor, pocas palabras. ¡Ay! Buenas noches, joven. Quiero que le dedique unas palabras a mi nieta Luz, unas palabras. Ah, pues mucho éxito en el futuro. Claro, directo y macizo. Mucho éxito. Un favor, ¿tendrás la de perfume de gardenia? Sí, claro. Quiero bailar. Ahorita la pongo. Sí. ¿Seguro? Y Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Ah, ya está, yo la pongo. Esas de mí, cuando yo era joven, uy, prendíamos las fiestas con esas. ¿Le interrumpo? No. Quiero que le diga unas palabras a mi nieta Luz. Mire, estamos tirando la casa por la ventana. Unas palabras para ella, de, así, ¿qué le quiere decir usted? Enhorabuena. La cámara está allá. Enhorabuena y a darle, seguirle. Ánimo y esperemos que les guste todo este eventillo, ¿no? Muchas gracias, joven. Me llegaron al alma ustedes dos. Ay, yo estoy llorando, córtale. Un favor, ¿tiene rompope? No. ¿No tiene rompope? No. Ya ni modo. Pues mínimo, dile unas palabras a mi nieta Luz. Que aquí estamos apoyando, muchas felicidades y que es muy buen evento. ¿Y ya? Sí. Bueno, ya vamos con el otro. Vamos para acá, para acá. A lo mejor él sí tiene rompope. Con permiso, con permiso. Joven, sírvame un rompope doble. No, traemos rompope. ¿Qué clase de evento es este? Unas, bueno, entonces no tiene rompope. Dígale unas palabras a mi nieta Luz. Mire cómo tiramos la casa por la ventana. No, pues, no, está súper bien la fiesta.
Luz, te queremos, gran Douglas. Estás Douglas, frase del año. Buenas noches. Buenas noches. Quiero que le diga a mi nieta unas palabras bonitas. A mi nieta Luz. Claro que sí, es una adoración, es una hermosa y yo le deseo todo el éxito del mundo, sabe que la queremos mucho y es preciosa, todas sus entrevistas son de lo mejor. Yo les recomiendo que la vean en todos sus programas. Muchas gracias. Gracias. Estamos aquí en la fiesta de mi nieta, unas palabras para ella. Claro que sí, muchas felicidades Luz Rincón, que cumplas muchos años más. Qué buena fiesta, gracias por invitarnos, espero que podamos celebrar muchos cumpleaños juntos. Hasta que llegue a mi edad. Hasta que llegue a tu edad, sí, exactamente. Sí. Muchas gracias, joven. Será todo, bien. Gracias, gracias. Seguimos. ¡Ay, a ver, caí! Empezamos con las damas. Necesito unas palabras para mi nieta Luz Rincón, mira que te está viendo en la cámara. Luz, te quiero muchísimo, eres una gran mujer, feliz cumpleaños. Me da mucho gusto acompañarte, estar compartiendo este momento contigo y te quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, pues que la fuerza, el amor, todo el cariño, sabes que te adoro, eres una excelente empresaria, modelo, vas por eso y más, sé que eres una excelente conductora, al rato estarás en las mejores esferas de socialité, de la televisión y mucho éxito. Bueno, que pase un feliz cumpleaños y que realmente es una mujer muy, muy admirable por todo lo que haces, empresaria, modelo. Tiene tantas cosas que es un ejemplo para la mujer en general. Unas palabras para mi nieta Luz que está aquí enfrente de ti. Que es una belleza, que es una mujer que la verdad ha cambiado mucho la revolución femenina joven, la verdad, porque es una chica muy joven, muy emprendedora. La amamos, se da a querer, muy luchona y la verdad es una mujer ejemplar. Es una mujer de verdad de esta nueva época, la verdad, muy emprendedora. Ya nosotros somos medio contemporáneos, pues vaya, es de las nuevas jóvenes, exitosas mujeres y la verdad muy prometedoras y mexicana, ¿no? Sí, cuidado con el codo porque me pegaste, miren, la bubi. Ya me emocioné. Bueno, ¿qué te puedo decir? Poco caí. ¡Me pegó en el... ¡Dios mío! Bien. ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias, doña Chucha! ¡Me pegó en la bubi! Marquito, ¿cómo estás? Muchas gracias. Viendo aquí que es de nuestras mujeres jóvenes mexicanas emprendedoras. Ay, gracias. Eres un ejemplo, mi amor, y te queremos mucho. Ay, muchas gracias, igualmente, es correspondido. De verdad. Deja de estar de loca ya. Ya me comporto. ¡Estate quieta! ¿Pórtese bien con tus invitados, por favor? ¿Me porté mal? No. Vamos a portarnos mal. Me agarró la pompa izquierda, pero hasta ahí. Es que fue con las dos. Loca. Gracias. Quiero que antes de que veas a mi nieta, porque no, mi nieta, le des unas palabras. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Venimos del evento Intermodel Star y es un evento de talentos a nivel Latinoamérica. Y queremos dar pues felicidades ahora sí a la festejada y por supuesto a todos ustedes como medio de comunicación que siempre están presentes en los eventos. Muchas gracias, hijo. Es que Luz es mi nieta. ¿Eh? Luz es mi nieta. Ah, con razón. Es mi nieta. Unas palabras bonitas para Luz. Que estés muy bien, Luz. Gracias. Eres un amor. Unas palabras a mi nietecita Luz. Pues que se la esté pasando súper bien, que le desee lo mejor y que sé que este año va a ser más exitoso que todos los demás. Es una chava súper talentosa, como bien lo decías, con mucha luz. Y abuelita, me desconcentra. Ella lo hizo. Pues que lo mejor, las mejores vibras. Eso era yo. Ay, muchas gracias, vamos. Voy a llorar. Me vas a hacer llorar a mí y a mis bubis. Unas palabras para mi nietecita Luz Rincón. Ay, que está muy guapa. ¿Qué opina de que haya subido tanta gente? Pues no ha subido mucha como esperaba. ¿No? No. Pues que diga que sí. Ah, bueno, sí ha subido bastante gente. Estamos aquí, ¿verdad? Con la fiesta de mi nieta Luz. Unas palabras para mi nieta. Ay, sí, mi vida hermosa. Mil gracias por la invitación. Muchísimas felicidades, Luz hermosa. Eres un ser humano maravilloso. Que Dios te bendiga, te llene de muchísima luz, ¿verdad? Igual como tu nombre lo dice. Te mando muchos besos, muchos abrazos, amiga. Te quiero muchísimo. Aprendió de su abuela. Exacto, sí. Vino de consagrar. Vamos aquí, mira. Oye, joven, buenas noches. Unas palabras para mi nieta Luz. Yo soy quien vistió a tu nieta Luz, no sé si sepas. Entonces el día de hoy, si se ve guapísima,
se lo debe a mí, obviamente a su cuerpazo que tiene, pero antes que nada también es su cumpleaños, decirle que la queremos mucho y darle feliz cumpleaños. También me viste a mí, estoy usando su vestido más nuevo. De hecho, esto, por si no saben, viene importado de París directamente. ¿Ya vieron? No he visto cualquier cosa. Los calcetines, por favor, háblales de ellos. Bueno, los calcetines fueron mandados a hacer especialmente para ella en Oaxaca por unas costureras que seguramente las has de conocer, a ser amigas antiguas tuyas, ¿no? Sí. De hecho, ya me pasó el contacto, se las mandé a hacer y bueno, es lo que está luciendo el día de hoy, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bye. Doña Chucha, loca, a ver, diga unas palabras coherentes. A ver si el alcohol me lo permite. Dentro de lo que el alcohol me permita. Es un placer para mí estar contigo, Luz. Tú sabes que esto de Doña Gertrudis, Doña Jesús Gertrudis de las altas montañas bajas, es parte también tuyo. Porque tú también me ayudaste cuando yo no sabía qué hacer de mi vida. Muchas gracias, Luz. Ay, me voy a poner sentimental. Muchas gracias. Gracias, Doña Chucha, gracias. Yo también te quiero mucho. Oigan, y bueno, nada más dos minutos. Quiero de verdad agradecerles a todos y cada uno de ustedes. No dejo de decir que soy una mujer afortunada, bendecida. Estoy súper agradecida. Mi querida Leti, compañía, Ruberly, besote, Manolo. Voy a decir, permítanme, voy a tardar un poquito, pero tengo la necesidad de agradecerles a todos y cada uno de ustedes. ¿Se pueden dormir? Lilia, la fundación. Cállate, Chucha, tú porque ya estás ruca. Manolito, estoy un poco ciega también. John, te adoro, es mi super brother. Rodrigo, mi Rodri, gracias por venir. Por allá está, no veo por la luz, no veo, perdónenme si no los veo. Juanito, Mimi, gracias por esperarse. Mi querido Dani de Fuera de Circulación. Kike Ortigosa, qué belleza. Hacen o no maravillas con esta mujer. Que me dicen que me pongo, que no me pongo, mi cabello, mi querido Isma también. Muchas gracias. Quique de Mechanel, tu apoyo incondicional. Adrián Montiel, un gusto conocerte, tenerte hoy en día aquí en mi círculo de amistades. Julio, gracias por el apoyo. ¿Quién está por ahí atrás? ¿Ya llegó mi sensei? Ay, justo a tiempo. Juanito de Iztapalapa, gracias por estar aquí. Nati, Natalia. Y no sabes, una ex compañera de la universidad que hoy en día tengo el honor de colaborar con ella. Gracias por todo el apoyo incondicional, eres increíble. Armando Portillo, ¿cómo te explico? De verdad, mil gracias. Te quiero muchísimo.